Ben Affleck regresará como Daredevil? Es que según el Insider Live Warrior, Ben Affleck ya habría firmado contrato para aparecer en la película de Avengers Doomsday, repitiendo su papel como Matt Murdock a.k.a. Daredevil. Ahora, yo sé que me van a fundar por lo que voy a decir, pero personalmente Ben Affleck me parece un mejor cast que Charlie Cox para interpretar a Daredevil. Ahora. Obviamente la serie está mucho mejor escrita que la película y me gusta la versión de Charlie Cox. Sin embargo, siento que Ben Affleck, sobre todo porque él sí le pintaron su pelo pues de pelirrojo, se parece más al Matt Murdock de los cómics que Charlie Cox. Así que obviamente yo sí espero ver a Ben Affleck nuevamente en el traje de Daredevil. Es que si tuvimos de vuelta a Electra Nachos de eh, Jennifer Garner que, a ver... En Daredevil estuvo bien, pero luego ya su película... pues no fue de lo mejor. Sin embargo, pues sí pudimos tenerla de vuelta. Así que obviamente podremos tener de vuelta al Daredevil de Ben Affleck. Que es que esto no es algo nuevo, porque incluso los artes conceptuales de la película de Deadpool y Wolverine consideraban a Ben Affleck para que regresara como Daredevil en esta película. Sin embargo, pues es algo que al final no se hizo, pero... Puede que si sí lo veamos en Avengers Doomsday. Y es que supuestamente el actor Robert Downey Jr. se ha estado reuniendo con personas que interpretaron a superhéroes en los 2000 para que regresen con esta película. Como por ejemplo Jessica Alba, quien interpretó a Sue Storm en las películas de Fantastic Four de 2005 y 2007. Me parece. No recuerdo bien si esos son los años. Pero pues, como tal, de esa época. Lo que significaría de ser verdad. Que Robert Downey Jr. ya se reunió con Ben Affleck y le dijo: Queremos que regreses como Daredevil. Y Ben Affleck dijo: ¡Jalo! Es que imagínense que en esta película de Avengers Doomsday vemos a un Daredevil viejo. Pues como pues ya Ben Affleck. Que tiene sus cincuenta y tantos. O tendrá sus cincuenta y tantos. Para ese momento. Y podremos incluso verlo con el traje de King Daredevil. Que honestamente. A mí me encantaría ver esto en live action. Hasta le pueden pintar su barbita de pelirrojo y todo. Estaría increíble. Pero bueno, de momento todos son rumores. La única fuente que dice esto es el Insider Live Warrior, que pues no sé si sea como una fuente confiable. Así que esto hay que tomarlo con pinzas. Como les digo, a mí sí me encantaría ver nuevamente al Daredevil de Ben Affleck. Sin embargo, no tengo muchas esperanzas porque pues... Ya saben, son son rumores y quién sabe si Daredevil, perdón, si Ben Affleck quiere hacerlo. Entonces, eh, mientras yo me mantengo con eh, la ilusión y ojalá, espero que sí pase, también creo que es bastante posible que no pase. Entonces, ustedes qué opinan?